no. The way you make it, make glitter, you drink me like liquor, keep painting the picture, alright. No, I don't care much for people like them. Oh, nah, nah. But darling, on my mind, I'm feeling so fly up in the zone now. I'm like a golden crown, whirling high. Hola, amigos a pasos, bienvenidos a nuestro canal. Esperamos hayan tenido unos días muy, muy bonitos. Yo lastimosamente he estado un poquito enferma, como ven, no tengo la voz muy muy bien. Llevo así como desde hace unos 10 días. Ahora estoy un poquito mejor, no del todo, así que espero que me disculpen porque no tengo la voz como la tengo normalmente. Así que bueno, pero la idea de hoy era mostrarles este maravilloso organizador que he diseñado y hecho con mucho cariño porque sé que les encanta. Y me parecen muy prácticos. Yo he podido colocar en él muchísimas de mis cosas. Me hacía mucha falta tener mis organizadores. Así que bueno, espero que también a ustedes les guste esta nueva idea. Ojalá se animen a hacerla y me manden muchísimas fotos, porque ya saben que me encanta que me manden fotos a nuestro correo electrónico. Además, si te gusta muchísimo, muchísimo, por favor, háznoslo saber dándonos un me gusta y dejándonos un comentario de qué tal te ha parecido, si te han gustado los colores, si te parece práctico, si lo vas a hacer. Bueno, espero muchísimos, muchísimos comentarios, que también saben que eso me gusta muchísimo. Pero antes de continuar con nuestro paso a paso, quería darle un saludito a alguno de nuestros amigos a pasos. Y hoy vamos a saludar a Rosa Marisol Travesaño, que nos ha escrito un bonito mensaje, que le parecen muy lindas nuestras manualidades. Muchísimas gracias. Lisbeth Arce, que también dice que es muy lindo nuestro trabajo. También besitos para ti y gracias. Y María Francisca Esparza, que dice que le encanta que compartamos nuestras ideas. Nos fascina hacerlo. Así que bueno, un besito para las tres. ¡Mua! Y ahora sí, vamos con el paso a paso. ¡Comenzamos! Y aquí estoy yo con uno de mis materiales favoritos, el cartón. Y este es un poquito grueso de los de cajas. Y necesitas algunas piezas como esta. Con mucho cuidado y sin irte a lastimar, recorta las siguientes piezas con estas medidas. Para que se vea bien bonito, voy a usar cartulinas de diferentes colores. A continuación, con pegamento y la cartulina, vamos a forrar las dos caras de cada pieza. Ayúdate con alguna tabla de cortar para que sea más fácil recortar los excesos de la cartulina. Y si no tienes de estas de manualidades, puedes usar alguna de la cocina. Es súper sencillito y mira cómo quedan. Aquí tenemos todas las piezas terminadas. Vamos a armar uno de los cajones laterales del organizador. Observa cómo coloco las piezas. Y para que sea más fácil, puedes utilizar silicona caliente. ¡Voilà! Yo he decidido dejar el color rosadito para la parte de afuera. Mira que coloco esta pieza por la parte exterior del borde de la pieza más grande y queda así. Ahora, por los laterales, pego las otras dos piezas más pequeñitas. Como les dije, este es uno de los cajones laterales que también tiene esta puertica, pero de momento no la vamos a pegar. Si ves, los borditos no se ven muy bien de esta forma, así que vamos a recortar tiritas del grosor de tu cartón para cubrir todos los bordes que se quedan viendo. Para esto puedes volver a usar el pegamento escolar, la cola blanca, y listo, mira, ya tenemos tanto la cajita como la puerta forrados por todos lados. Y hacemos otro igualito a este, solo que yo lo he hecho de otro color. Para la otra parte del organizador, recorta estas piezas en estos tamaños. A
estas le volvemos a hacer lo mismo, lo forramos por ambas caras y por los borditos. Aquí van a ver que falta este pedacito, pero la verdad es que no se queda viendo. La otra cara sí. ¡Hola! Traemos nuevamente los cajones laterales y vamos a montar la base del organizador. Es muy sencillito, mira cómo ubico las piezas y las pegamos con silicona caliente. ¡Chachán! Y aquí tenemos la base del organizador. Vamos a seguir con la parte del centro donde irán algunos cajoncitos. Vamos a dejar esta pieza de lado y preparamos las siguientes piezas de cartón en estas medidas. Nuevamente forramos las piezas con la cartulina. Observa que esta solamente las he forrado por la mitad y por este bordito. Esta otra no es necesario forrarla y estas dos más grandecitas solamente van forradas por una cara y por un borde más largo. Pegamos esta pieza en la base y va a una distancia igual al largo de estas dos piezas, así que puedes ayudarte con estas para ubicarla fácilmente. Y asegúrala con silicona. Marca a cada lado a 10 y medio centímetros para hacerle espacio a los cajones y pega estas dos piecitas sobre las marcas. Traemos estas dos piezas y colocamos la más pequeña encima. En el sobrante vamos a recortar unas ventanitas y les debemos forrar los bordes. Pegamos la pieza más grande en la parte central de la estructura. Medimos a 4 centímetros hacia arriba para poder colocar la otra pieza, por debajo de la línea que hemos marcado. Ya tenemos estos compartimientos y seguimos con esta parte de arriba. Recortamos otras piezas de cartón en estas medidas. Y por arte de magia las he forrado. No, no es así. Debes forrarlas por ambas caras y por algunos de los borditos. De esta manera. Luego pegamos cada pieza lateral por encima de los borditos de la pieza más grande. Para que al final se nos vea así, volvemos a traer la base del organizador y vamos a pegar esta parte por aquí. ¡Ups! Bueno, vamos a colocarla y la vamos a pegar con silicona por los borditos. Teniéndola así, la dejamos un ratito a un lado. Vamos a recortar otras piezas de cartón en estas medidas para hacer un sistema muy práctico que me encanta, para colocar rotuladores y otras herramientas. Nuevamente las forramos con cartulina, solo que las piezas más grandecitas las vamos a forrar solo por un lado. ¡Abracadabra! Y recorta dos cartulinas de 28 por 3 centímetros. En estas vamos a pegar la mitad de una pieza y al otro, y en la otra mitad vamos a pegar la otra. Mira que utilizo esta parte del cúter para marcar por donde debe doblar y así queda más bonito. Lo que quiero hacer es una especie de bisagra como las de las puertas para que se puedan plegar las piezas. Con cinta voy a reforzar ese doblez y así se puedan abrir y cerrar varias veces y no se vaya a romper la cartulina. Las otras dos piezas se unen por la cara que está sin forrar de la misma manera. Las tres piezas, cuando ya están unidas y se doblan, toman esta forma de triángulo. Ahora sí terminamos de forrar las piezas.
vamos a traer nuevamente la base de la estructura. Vamos a pegar a cada lado a un centímetro hacia adentro del borde las piecitas más finitas. Me encanta cómo se va viendo y este compartimiento me fascina. Vamos a traer nuevamente esta pieza que irá de esta manera. Vamos a recortar una tirita como lo hicimos anteriormente para hacer la bisagra. La vamos a pegar a estas piezas y luego vamos a cerrar como si fuéramos a tapar otra vez el compartimiento y pegamos la cinta de cartulina abajo. Une tres trocitos de cartón para que podamos hacer el cierre. Trae también un pedacito de velcro. Pégalo a estos cubitos de cartón. Y luego estos cubitos, que son cuatro, los vamos a colocar en cuatro esquinas de la base. De esta manera. Cuando abramos esta tapita se verá así. Luego te muestro para qué. Para los cajoncitos vamos a necesitar estas piezas de cartón en estas medidas. Ya verás que puedes formar tres cajones y tendrán esta forma. Vuelve a forrar cada una de las caras y los borditos que se quedarán viendo. Para armar el cajoncito debes colocar los laterales más largos por encima y los más pequeñitos por fuera a cada extremo. Con este cajoncito terminado vamos a hacer otros dos igualitos. Mira que el de la mitad es un poquito más pequeño. Antes de seguir con nuestro paso a paso, queríamos darle un saludito muy, muy especial a una persona que nos ha enviado estas maravillosas manualidades que ella ha hecho y nos han parecido increíbles. Nos pareció muy especial y queríamos enviarle un saludo. Ivonne Sánchez Aguilera dice que le apasionan nuestras manualidades y se nota, te han quedado preciosas. Así que mil gracias y un abracito grandote para ti. Ahora sí, seguimos con los pasos de esta maravillosa manualidad. Para decorar vamos a utilizar estos bonitos papeles que tienes en nuestra página web. También debemos recortar dos trocitos de corcho, otros dos de cartulina un poquito más grande, otros dos trocitos de cartulina y otros más pequeñitos del papel decorativo. Estas piezas las vamos a pegar en la parte del frente para que nos sirvan de portanotas. También le voy a pegar un par de mini pincitas en estos lados. Y sigue algo que me encanta. Vamos a abrir la tapita. También preparamos unas tiritas de goma eva o foam. Dos de las tiritas, pégalas por aquí. Luego trae uno de los bolígrafos y vamos haciendo como anillas para cada uno de ellos. Pero observa que lo vamos salteando. Primero una tiene una anilla, después la otra tira tiene otra y así sucesivamente. Puedes hacerlo en diferentes tamaños para que puedas colocar diferentes cosas. Aquí he unido cuatro tiras de un centímetro de grosor para la parte de abajo. Así no se nos escaparán nuestros bolígrafos. Otra para la parte de encima un poco más ancha. Por la parte de adentro puedes colocar otros trocitos para que aseguren mejor los bolígrafos. Al otro lado es bueno colocar otras tiritas para que no se nos escapen los bolígrafos. Coloca un par de puntitos de silicona por aquí para que puedas parar mejor los bolígrafos. En esta partecita de aquí también vamos a colocar algunas anillas para que podamos guardar muchas herramientas de esta manera. ¡Voilà! Mira cómo se ve todo de ordenadito. Volvemos a los cajoncitos y con un trocito de foam vamos a hacer unos rollitos para formar los tiradores y colocamos cada uno de estos al frente de cada cajón.
esta pieza he decidido partirla. Es un cambio de último momento donde he quitado un trocito del grosor de mi cartón. Aquí he añadido dos trocitos de cartón para formar un compartimiento dividido. Debes conseguir palos de brocheta y algunos ganchos medianos. Con estos quiero hacer un portacinta. Voy a colocar cada ganchito en un extremo de los palitos. Luego voy a unir estos cuatro palitos de esta manera. Y para un mejor soporte, estos otros dos a cada lado. Los otros cuatro ganchitos los pego en los otros dos palitos. Para las puertas prepara otras tiritas para hacer las bisagras. Vamos a pegar cada bisagra en cada puerta y cada puerta dentro del compartimiento. Aquí en estos laditos vamos a colocar un par de tiradores como los de los cajones para abrir y cerrar las puerticas. En este compartimiento, en la puerta a 6 centímetros, vamos a pegar los ganchos con los que después organizaremos nuestras cintas. Fíjate que en este ladito queda un espacio. Los otros ganchitos van dentro en diagonal. Uno un poquito más arriba y otro en la parte de abajo. Quedan súper organizaditas las cintas. En el otro compartimiento voy a colocar a algunos de mis pegamentos. Como los post-it o mini notas adhesivas son súper importantes, voy a colocar algunas aquí en esta puertita. Igualmente algunas con bonitos mensajes para tenerlas siempre a la mano. De manera muy sencilla, con cartulina, papel decorativo y un ganchito, vamos a crear un portanotas. Con un protector de estos de hojas o un plástico, vamos a crear un tablero borrable. Para el fondo podemos usar un trocito de cartulina y encima pegamos el plástico. De esta manera ya tenemos el tablero borrable, para que no se te olvide lo que tienes que hacer o colocar bonitos mensajes. Para usar esta práctica pizarra solo necesitas marcadores borrables. Ahora continuamos con este lado del organizador. Prepara dos trozos de cartulina de estas medidas. Marcamos a cada centímetro por los lados más largos. Trae el cúter y por el lado que no corta, lo vamos a utilizar para hacer marcas uniendo los puntos. Si alguna vez has hecho abanicos, esto te será muy familiar. Vamos a plegar por un lado, después por el otro, hasta formar un abanico con cada una de las piezas. Queda de esta manera como un abanico o un acordeón. Con pegamento debemos unir las dos piezas. Hacemos otro exactamente igual de otro color para los laterales del archivador. Para la parte de abajo prepara dos cartulinas de estas medidas y vamos a hacer el mismo procedimiento del acordeón. Al final debemos tener tres acordeones. Para los separadores necesitamos 10 papeles en estas medidas. Observa, dejo dos libres, después doblo uno y dos. Y en ese es donde vamos a pegar uno de los papeles, dejando un sobrante por cada lado. Volvemos a dejar uno, dos y en ese pegamos el siguiente papel. Y así sucesivamente. Al final van a quedar varios pliegues sin papeles para que nos dé margen de sacar después el organizador. Mira cómo se va viendo.
Luego vamos a hacer el mismo procedimiento, pero por los lados. Dejamos dos libres, después plegamos dos y sobre ese vamos pegando el primer papel. Doblamos otros dos y pegamos el siguiente papel hasta que los tengamos todos pegados. Hacemos exactamente igual por el otro lado. Mira el resultado, cómo se ve de bonito. Solo queda pegarlo dentro de la estructura. Pega muy bien los borditos, tanto por abajo y por los lados. Perfecto para guardar un montón de papeles o decoraciones que tengo por ahí súper desordenadas. Me encanta. Por ahí te debe estar sobrando una pieza, que es la otra puerta. Y vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con las bisagras, para poder pegarlo por la parte de abajo de este lado del compartimiento. Por último, terminamos de asegurar por las solapas con la puerta. Y voilà, súper bonito. Para el cierre de este archivador, trae un trocito de foam o goma de eva, pliégalo por un extremo para que quede más gordito, por el otro pega un trocito de velcro. Después este colócalo por la parte de adentro del compartimiento y el velcro termínalo de pegar a la puerta. También vamos a añadir este tablón que ya está forrado y con la bisagra. Lo vamos a pegar en el centro de la puerta. Por este ladito pegamos un rollito de goma eva. Traemos esta plantilla de un horario y uno de los forros de los papeles. Lo colocamos dentro y vamos a pegarlo en la puertita para que así tengamos un sencillo organizador de nuestro horario. También vamos a agregar algunos mini post-it y un bolígrafo borrable a un ladito. Podremos colocar todas nuestras materias o nuestras actividades pendientes o por hacer. Podremos quitar, poner, borrar, bueno, fácilmente porque se puede abrir. Así ya tenemos terminado nuestro bellísimo y súper, súper práctico organizador. Esperamos esta idea te haya gustado muchísimo. Yo estoy feliz con el resultado, así que espero que ustedes también. Y recuerden que si no quieren perderse ninguna de nuestras ideas, pueden suscribirse a nuestro canal y darle clic a la campanita para que les lleguen las notificaciones cada vez que publiquemos una nueva idea. No olvides pasarte por nuestro otro canal, A Pasos Ideas Express. ¡Hasta una próxima! ¡Adiós! Well, darling, oh my mind, I'm feeling so fly up in the zone.